A un año, 7 meses, la directiva de Coyotes de Tlaxcala hizo un corte de caja. En el acto que reunió a los integrantes de la familia futbolística estuvieron los del plantel de segunda división realizando sus entrenamientos normales para ser vistos por una representación de las 30 escuelas filiales y que aglutinan a más de 2.000 infantes en 14 municipios. En la rueda de prensa encabezada por el presidente del club, Rafael Torre Mendoza, se destacó lo hecho en estos 19 meses y donde el equipo de segunda ha participado en 3 torneos que se ha logrado entrar a liguilla, semifinal en Apertura 2014, cuartos de final en el Clausura 2015 y final en el Apertura 2015, así como haber enfrentado partidos especiales con equipos de Liga MX, la Selección Sub-20 y un internacional con Talleres de Córdoba. Es cierto, sabe que la cereza del pastel es el título, pero le da mayor peso a lo social. Lo importante es lo que se logra a nivel social, lo importante es lo que se logra en una identidad de un estado, lo importante es ver a todas las familias unidas detrás de un proyecto. En el tema de infraestructura se hizo mención de las mejoras que ha tenido el Estadio Tlabicole en este tiempo, donde se arreglaron vestidores, se contó con iluminación, bancas, pantalla, colocación de butacas en la zona central y laterales de las gradas, entre otras. Referente a los equipos femeniles, Coyotas ha tenido 2 finales en Superliga, en las cuales ha sumado par de subcampeonatos y ahora están en antesala de disputar una tercera liguilla. El cuadro menor, que tiene presencia en Premier, denominado Coyotitas, enfrenta su segundo torneo en este sector del IMEFE y donde actualmente se mantiene en posición de calificación, por lo que se espera un ingreso en segunda oportunidad de estar en liguilla. Otro equipo que se encuentra en la antesala de la calificación es Coyotes, en cuarta Premier, al estar en segundo lugar de la tabla general. En la reunión con medios se dio un adelanto del grupo Providencia, representado por Rafael Torre Lamuño, quien expuso que para encaminar una segunda etapa se aportarán uniformes para infantes. Estamos, ¿cómo se llama?, muy contentos de anunciar. Vamos a equipar a las nuevas escuelas de fútbol que vienen y a las mejores escuelas que tuvieron mejores rendimientos a través del estado de Tlaxcala y de Providencia. Vamos a donar 3.000 uniformes nuevos de Coyotes para crear todavía más identidad. Al final, los infantes tuvieron la oportunidad de convivir con los jugadores de segunda, en tanto los equipos femeniles realizaron prácticas en el mismo espacio deportivo de cara a sus duelos en puerta.